delante hay un camino, nos lleva a un mejor lugar, donde hay calles de oro y perlas, una feliz vida inmortal. Y hay alguien que nos guía, así que no hay por qué dudar. Y cada día nos alienta a ir más alto, más y más. Más alto y joven, más alto. La luz de Dios subiendo está. Cada paso más, más me conocerás. Hay un sendero abierto donde cualquiera puede andar. Tanto al rico como al pobre, Jesucristo ha de guiar. Y cada nuevo paso es una nueva decisión. Entre tesoros de este mundo, entre la vida o perdición. Más alto y joven, más alto. La luz de Dios me conocerá. Hoy muchos escogen por sus riquezas y poder, no se aferran a vicios, a sus pecados y placer. Si tú sigues a Cristo, no habrá en tu alma un aquí acabará, acabará. Más alto, la luz de Dios subiendo está. Muy buenas noches, apreciados amigos de todo Colombia. Bienvenidos a este programa súper especial preparado por el Ministerio TYC, Generación de Jóvenes para Cristo. Y hoy me acompaña para darles la bienvenida a cada uno de ustedes nuestro más fiel amigo Eliseo Castiblanco. ¿Cómo estás, Eliseo?
Hola, ¿cómo estás, Adriana? Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde Colombia y también desde otros lugares del mundo. Aquí vemos en el chat ya varias personas que nos están acompañando, así que les damos la bienvenida a todos. Vamos a pasar una semana maravillosa, vamos a tener muchas cosas especiales y lo más importante, la compañía de nuestro Dios. Así de que bueno, invitamos a todas las personas que están allí frente a sus pantallas, con sus dispositivos celulares, con sus tabletas, etcétera, para que empiecen a compartir el link, que ustedes no se queden con este mensaje. Hay muchas personas que están interesadas en saber si son lo que realmente piensas, porque esta es la campaña que estamos realizando y será una semana de bendiciones. Se llama Eres lo que piensas. Estamos muy ansiosos de conocer todas las preguntas que ustedes tienen para nosotros, todas las inquietudes, pero sobre todo ayudarles a responder esas necesidades que tienen en su salud mental, quizás ustedes, sus amigos o familiares. ¿Qué expectativas crees que tienen los jóvenes de Colombia y quizás del mundo frente a este tema, Eliseo? Bueno, yo creo que en estos momentos, no solamente Colombia, sino alrededor del mundo, hay muchas preguntas en cuanto a este tema mental. De hecho, pues hay una frase de Elena de White que creo que es realidad hoy en día, y bueno, siempre ha sido realidad, de que 9 de cada 10 enfermedades están en la mente. Así que este es un tema de verdad muy importante para cada uno de nosotros y de crecimiento de verdad. Espiritual, físico, mental, bueno, de todo, absolutamente todo. Entonces creo que hay demasiadas preguntas que esperamos en esta semana poder responder algunas y que de esa manera el Espíritu Santo sea el que nos guíe para poder tener la respuesta correcta en el momento correcto. Bien, bueno, entonces, esperando que cada uno de ustedes no solamente pueda compartir esto en su WhatsApp, en sus canales de Facebook o en YouTube, sino que también empiecen a disponer su corazón y su espíritu para escuchar este mensaje. Así que con ese espíritu los invitamos a que nos acompañen en una oración inicial para dar la bienvenida a este programa. Eliseo, por favor, dirígenos en oración. Ok, entonces vamos a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias por permitirnos hacer esta conexión en estas horas de la noche, que podamos de esa manera contar, Señor, con tu presencia, que es lo más importante, que tu Espíritu Santo esté guiando cada palabra que se dice, cada temática que se tiene preparada, que bendigas a Carol, Señor, quien trazará el tema de esta noche. Y que de esa manera, Señor, tu Espíritu Santo siempre nos esté acompañando durante toda esta semana. Acompaña también a las personas que se estarán conectando, a todos los que estamos aquí conectados en esta transmisión. Y que de esa manera, Señor, podamos escuchar tu voz en esta noche. Porque te lo rogamos todo en ti, amado Cristo Jesús. Amén. Amén, esperamos que ustedes hayan. Bueno, creo que hemos perdido a Adrián en estos momentos, pero bueno, esperamos seguir acá entonces nosotros en sintonía. Ya en unos minutos entonces vamos a comenzar, les vamos a presentar también a nuestro orador el tema de esta noche. Ahí en la pantalla nos está apareciendo ansiedad que consume, así que vamos a estar todos muy pendientes en esta noche. Bueno, ya tenemos nuevamente aquí a Adriana con nosotros. Listo, ¿me escuchas ahí? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces en esta noche. Adriana, ¿nos escuchas? Sí, aquí continúo saludando a todas las personas que están con nosotros. No se vayan, no se vayan, no se desconecten y si llegan a tener problemas, enlaces, porque esto no se lo puede perder nadie. Vamos a hablar temas que afectan a nuestra salud mental
Y pues saludamos a los que están por allí, a Jonathan, a Audrey, a Juan, a Paola, a Lisette, a Margarita. Un saludo muy especial para también las personas que quizás todavía no han escrito en el chat, pero que están con toda su familia. Por ahí está Vanessa, Rubén, nos saludan desde Bolivia y bueno, saludamos a todos los de la Unión Colombiana del Norte, la Unión Colombiana del Sur, que en particular pues es el país que está representando en estos momentos este programa, pero también a todos nuestros amigos internacionalmente, a Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Argentina y bueno, no sé si Eliseo recuerdas en estos momentos en particular algún episodio en tu vida personal que quieres responder, que tengas la expectativa de responder en este programa. ¿Crees que lo tienes tú y lo pueden tener los jóvenes que escucharán este programa? Yo creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido como esa necesidad de responder muchas preguntas, de pronto no tanto, a veces también en el ámbito espiritual, pero a veces a nuestra mente llegan como inquietudes, llegan como dudas, llegan como ciertas cosas que a veces uno no entiende, ¿sí? Y que muchas veces rondan en nuestra cabeza, y de esa manera, sí, como el tema de hoy, ansiedad, como miedos también que a veces nos infunden. Yo recuerdo que alguna vez en la universidad, como Adriana me preguntaba, tenía miedo a los parciales desde que comencé, tenía un miedo tremendo a los parciales y me daba una ansiedad tremenda, 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 que alguna vez decidí ir al psicólogo, pero había tanta gente sufriendo eso que finalmente el psicólogo no me entendió. Y la manera en que lo logré fue de verdad teniendo una comunión con Dios. Hay muchas cosas que a veces necesita uno del apoyo de otras personas, el consejo. Me dijeron, ore, consiga algo para hacer, no se preocupe, mire lo peor que le puede pasar. Y yo, lo peor es que me saquen de la universidad, pero de ahí no hay nada peor. Y finalmente logré controlar eso. No es fácil, pero son consejos que a uno le dan, entonces espero que en esta noche también podamos, y toda esta semana podamos escuchar grandes consejos para manejar muchas de los problemas mentales que surgen hoy en día. Así es, así que como Eliseo, estamos seguros que tú también tienes muchas situaciones particulares que quieres compartir con nosotros y que en esta semana seguro las resolverás o tendrás un apoyo para seguir estudiándolas y encontrando la solución. Pues bueno, sin más preámbulos, un abrazo muy grande, muy fuerte para todos los que se siguen conectando. Durante toda la semana estaremos haciendo preguntas del día y hoy no será la excepción. Vamos a decirles cuál es la pregunta del día y Eliseo la tiene para hoy lunes 19 de abril. Bueno, el día de hoy vamos a resolver una pregunta muy interesante que todos nos podemos estar haciendo. ¿Existen miedos saludables? ¿Miedos que de alguna forma nos protegen a todos los miedos que son negativos, sí? ¿O todos los miedos son negativos? Entonces esa es la pregunta de esta noche. ¿Existen miedos saludables o de alguna manera todos los miedos son negativos? Vamos a responder entonces esa pregunta en el día de hoy. Bueno, tenemos Hola. Ayuda. Hola, ayuda. Hola, buenas noches para todos. Y bueno, realmente sí estamos muy, muy felices, un poco nerviositos, ¿no? Porque estamos comenzando esta semana que es tan especial y bueno, es un nuevo programa que tenemos de GYC Colombia para todos ustedes, que pueda ser de una gran bendición y que podamos compartir en esta semana al lado de nuestros amigos, de nuestros hermanos y pues bueno, sobre todo al lado de nuestro Dios que es tan maravilloso y tan especial. Y esa pregunta que hace Eli como pregunta del día, antes de responderla nos gustaría saber sus opiniones, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esta pregunta? ¿Existen miedos saludables? Allí Vane nos dice, miedos saludables no lo había pensado, ¿no? Y sí, es real que a veces pensamos que los miedos pues son totalmente negativos o será que pueden ser positivos. Son cosas que en realidad, pues bueno, podemos esta noche estar respondiendo y conociendo. Y nos dice Melissa San Martín,
ni siquiera sabemos puntualmente dónde está la mente, y así de profundo es este tema. Sí, Melissa, gracias por tu comentario, y en realidad sí, pues nuestra mente es algo que realmente es insondable, ¿no? Solamente pues Dios es quien la conoce, y con Él es que podemos allí avanzar, y por ello pues tenemos esta semana muy especial. Y bueno, pues pueden seguir colocando allí sus opiniones, las vamos a ir compartiendo, las vamos a ir desarrollando. Y Paula nos dice, sí, creo que existen, son un mecanismo de defensa. Gracias, Paulis, por ese comentario. Y mientras siguen colocando allí sus comentarios, los miedos nos pueden llevar a la acción. Nos dicen desde el Quindío, la Fejas de Quindío, gracias por acompañarnos. Y bueno, qué rico pues todos los que están esta noche, que vemos que están también de Cali, leía yo por allí los comentarios, que están de Bolivia. Qué rico que podamos conectarnos y estar compartiendo en este espacio. Me dicen por allí, Master, que tenemos 45 conexiones, y eso nos pone muy felices. La idea es que podamos conectarnos esta semana, poder estar compartiendo, poder estar aprendiendo de este maravilloso tema sobre salud mental. Lorena nos dice, miedos saludables, se me viene a la mente las exageraciones. Muchas gracias, Lorena, por tu comentario. Y bueno, pues les quiero explicar un poco cómo va a ser nuestra dinámica de preguntas. Vamos a tener durante la semana esa pregunta del día, en donde queremos que ustedes pues puedan compartir las opiniones para que podamos pues como aprender un poco más sobre qué es lo que ustedes realmente tienen en su mente acerca de cada uno de los temas. Y luego pues ya esa pregunta va a ser resuelta con nuestro tema del día. Pero vamos a tener un espacio de preguntas en el cual nosotros les vamos a compartir a ustedes un link que pues es semana.gycolombia.org, y allí ustedes nos pueden enviar sus preguntas sobre el tema del día. Y al día siguiente, es decir, el tema que tenemos hoy, las preguntas ustedes nos las van a enviar a este link, semana.gycolombia.org, y el día de mañana vamos a tener un espacio en donde nuestra linda invitada nos va a dar respuestas sobre las preguntas que nos lleguen a nuestro formulario que hemos desarrollado especialmente para ello. Entonces, esperamos que pues ustedes puedan conectarse allí también si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, que pues como lo hemos mencionado, el tema de hoy se titula Miedo, ansiedad que nos consume. Y sobre este tema, entonces, el día de mañana, de las preguntas que recibamos, vamos a tener este espacio para darle respuestas a ellas, a esas inquietudes. Y así vamos a estar. Del tema del día de hoy al día siguiente, vamos a ir dándole respuestas. Y el tema que vamos a tener el viernes, vamos a recibir sus preguntas y luego a través de, miraremos cómo, quizá un video o un pequeño live, vamos a dar respuesta a esas preguntas. Así que no duden en escribirnos, no duden en dejarnos allí sus inquietudes. Para nosotros son supremamente importantes. Nos dice Andrés Eduardo Perdomo, nuestra mente nos genera alertas saludables para hacer ajustes o cambios a través del call to action o llamado a la acción. Gracias, Andrés, por tu comentario. Elizabeth nos dice, creo que sí. Hay miedos que pueden en realidad ser una alerta ante un peligro real. Gracias por sus comentarios. De veras que nos agrada poder tener esa participación allí de ustedes. Buenas noches para Albertito, que está por allí acompañándonos. Magnoli, buenas noches. Creo que el miedo también nos protege y nos pone en alerta para actuar. Así es, Magnoli. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender más acerca de este tema en esta noche. Y pues bueno, para tener un espacio más agradable y que podamos ir avanzando en esta noche con nuestro espacio, queremos que pues conozcan un poco más acerca de nuestra invitada, pero bueno, antes olvidé preguntarles algo, y es si les quedó claro la dinámica de preguntas,
que nos puedan decir allí por el chat que sí, que ok, que bueno, que están claros, o volvemos a explicar cómo va a ser la dinámica de preguntas para que podamos entonces tener la participación y que podamos desarrollar allí este espacio el día de mañana con las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Así que bueno, pues allí está el chat para que nos puedan decir si es claro o no. No sean tímidos. Y si no dicen nada, pues bueno, entendemos que quedó súper claro. A ver, voy a esperar unos minutitos si hay algún comentario, si extra. Y si no, pues, ok, gracias. Fejas Quindío, allí me confirman totalmente claro. Entonces, solamente les recuerdo, no olviden nuestro link, semana.gycolombia.org. Allí entonces podremos estar recibiendo sus preguntas. Y entonces ahora sí vamos a pasar a algo supremamente especial. Quizá para muchos de ustedes pues ya conozcan a nuestra invitada, que la queremos mucho, la apreciamos mucho. Es una persona muy especial para GYC. Ya ha estado muy pendiente y muy atenta siempre que nosotros le hacemos una invitación, y eso pues es bien lindo de Carol. Carol Mantilla, que es nuestra invitada para esta semana, muy especial. Ella pues ya nos acompañó en otra instancia en uno de nuestros Face Live del Club de Lectura. Y pues algunos podemos ya conocerla, ¿no? Ella pues estará con nosotros. Y pues quiero entonces darte la bienvenida, Carol, que puedas pues acompañarnos allí. Te invitamos, ajá, estamos okay. Perfectísimas, hermosa, y bueno, pues entonces, pues, queremos que como para que las personas que no te conocen y podamos recibirte, ¿no?, en esta semana de GYC Colombia, que puedas, pues, presentarte, hablarnos un poquito de ti, que te podamos conocer un poco más. Y pues te escuchamos y estamos felices de tenerte, y bueno, pues que Dios te bendiga y queremos saber un poco más de ti, que nos cuentes. Bueno, creo que tengo unas fallas técnicas, no sé si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. Bueno, y te veo perfecto. ¿Se escucha el retorno? No, no. Yo escucho bien, no sé el máster qué nos dice. ¿Se escucha bien? Bueno, todo súper, Cara. Dale. Tengo otra falla, pero bueno, antes de empezar con las fallas, voy a saludarlos. Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí en esta noche. Yo agradezco a GYC por la oportunidad, por el privilegio. También gracias a Dios porque nos brinda estos espacios para poder enriquecernos, no solamente en áreas personales, físicas, emocionales, sino también espiritualmente. ¿Quién soy yo? Soy una psicóloga egresada de la Universidad de Montemorelos, México. Para mí es un privilegio haber egresado en una universidad adventista, porque esto me dio la oportunidad o me dio las herramientas que hoy puedo usar para ayudar a muchas personas con las que trabajo. Básicamente, después de que me gradué de la universidad, fue como docente en el área académica. Me gusta, me encanta dar clases, me encantaba estar entre los muchachos. Pero hoy ejerzo como terapeuta y también es otra faceta de mi profesión que amo y que yo sabe que cada día que me levanto y oro por mis pacientes, no salgo a trabajar sola, sino trabajo en compañía con el Señor, porque Él es quien me da la oportunidad de poderlo hacer, de poner mis pacientes en las manos de Él, de ver los milagros que hace, porque si tuviera la oportunidad de contarles las cosas tan maravillosas que Dios hace en la vida de las personas, realmente esto se sorprendería, o tal vez no. Entonces, hoy en día trabajo más en el área de salud mental. Me he inclinado mucho por el tema de las emociones desde un enfoque bíblico, porque para mí esto es lo que funciona. Desde mi experiencia personal, profesional, esto es lo que funciona. Es, como yo le digo a mis pacientes, es un porcentaje. Lo hago yo como profesional, otro porcentaje lo hace el paciente
porque se tiene que esforzar, tiene que estar comprometido. Y el otro porcentaje lo hace Dios, y Dios hace el trabajo completo. Él es el que hace el milagro, el que cierra la terapia y la cierra perfectamente. Entonces, de verdad que es un privilegio poder compartir este tipo de temas, debido a que vivimos en una sociedad en la que cada día es más neurótica. Cada vez esto, hace más de 6 años, se hablaba de que alrededor de 850 millones de personas sufrían de depresión. Y alrededor de más de 600, ansiedad. Y esto estoy hablando que fue hace más de 6 años. Así que hagamos el cálculo y a eso agreguémosle la pandemia. Bueno, entonces ya por ahí las estadísticas de pronto están un poco elevadas, mucho más elevadas. Entonces, creo que, a ver, permítanme, les cuento aquí cómo está mi, ahora sí, cómo tengo yo aquí organizado. Estoy tratando de ver la pantalla de la presentación, y tengo también la presentación que les voy a compartir. Así que si de pronto me ven un poco con movimiento, discúlpenme, no soy muy hábil con esto, pero voy a hacer lo mejor. Ahora, la falla técnica que quería comentarles es que cuando yo le doy compartir a mi pantalla, no sé por qué motivo, se empieza a traducir todo lo que la computadora está escuchando. Intenté varias veces de quitarle la función, pero la verdad no supe por dónde. Pero entonces voy a compartirles pantalla. El día de hoy vamos a hablar del miedo. Es el miedo, que es una emoción, pero esa ansiedad que nos consume. Entonces, esta semana estaremos hablando un poco de temas emocionales y cómo estos nos afectan en nuestra vida. En nuestra vida, no solamente emocional, sino en nuestra vida mental, en nuestra vida física, en nuestra vida personal, relacional, y en nuestra vida espiritual. Así que el día de hoy, a excepción de los demás días de la semana, haré como una introducción al tema acerca de qué son las emociones, aunque yo sé que muchos de ustedes ya habrán escuchado acerca de estas, qué son las emociones, como para poner la base o sentar la base para poder desarrollar los temas de los siguientes días. No sé si, Joana, ¿me querías decir algo? Sí, hermosa. Solamente quisiera que de repente nos hicieras una pequeña mención de ese lindo programa que tú desarrollas, que se llama La Psicoterapia de Dios, que me parece que es algo supremamente hermoso que tú haces, y pues qué lindo que las personas pues conozcan de esto, y pues bueno, que nos compartas cómo ha sido esa experiencia tan linda con este programa. Bueno, este programa llevo haciéndolo hace 2 años en una emisora de una familia pastoral que vive en Dallas, el pastor de Lima, Natán de Lima, y su esposa Sophie. Ellos hace 2 años, por providencia de Dios, porque yo siento que fue así, me dieron la oportunidad de participar en un programa que hago cada miércoles al mediodía. Y en este programa tengo la oportunidad de hablar de la psicoterapia de Dios. ¿Por qué se llama la psicoterapia de Dios? Hace más de un año también, me encontré con un libro, no sé si ustedes habrán escuchado de pronto, el autor Boris Cyrulnik. Él habla acerca de la psicoterapia de Dios. Él es un sobreviviente de los campos de concentración. Cuando él estuvo en estos lugares, en estos guetos y en estos campos, porque estuvo en varios, él era un niño. Y hoy en día él tiene varios libros, y este especialmente, que es en el que me enfoqué para hacer mi programa, él habla de que si no hubiese sido por la esperanza y la confianza en Dios, o esa, él le llama ese poder espiritual, ellos no hubiesen podido sobrevivir. Que las personas que renunciaron a su fe y a su esperanza fueron aquellos que no sobrevivieron. Entonces, después de eso, realmente esto impactó mi visión profesional, y empecé a trabajar como psicóloga desde un enfoque espiritual. Antes no lo hacía así, soy franca. Pensaba que no había mucha relación, que sí existía, pero no a la dimensión que hoy entiendo que ocurre, de cómo nuestro ser está tan integrado espiritualmente con nuestras emociones con nuestro ser físico, que no hay forma de que actuemos de manera interdependiente sin que la una afecte a la otra.
Así que para mí ha sido una bendición. No sé cuántos programas llevo. A partir de este año los estoy contando, así que perdí la cuenta. Por ahora sé cuántos llevo este año. Ah, bueno. Hermoso, ese programa realmente es precioso, Carol, es una bendición para muchas personas. Entonces, pues gracias por compartirnos de ti, gracias por aceptar esta invitación de GYC y estamos realmente supremamente felices y nos sentimos muy bendecidos de que nos acompañes. Qué lindo que está por allí Zain acompañándonos y nos dice un comentario más antes de cerrar este espacio y pasar a una pequeña publicidad. Hay una ansiedad fisiológica. Sin ella no iniciaríamos nuestras actividades diarias. El problema es cuando es exagerado debido a un problema de neurotransmisores. Gracias, Zain, por tu comentario. Y bueno, vamos a tener una publicidad y ya empezamos con nuestro tema en esta noche. Adri, muy buenos días y buenos días para todos los hermanos que están conectados en esta sala de Zoom y todos los que están también conectados por las redes sociales, por Facebook y por todas las cuentas o por todas las transmisiones que hay en este grupo. Perdónenos, Señor, porque a veces es difícil reconocer las faltas que hay en nosotros mismos, porque muchas veces miramos, como dice tu palabra, la paja que hay en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en el nuestro, Señor. Ayúdanos a contemplar más a Jesús, ayúdanos a estudiar más su carácter, su forma de ser, cómo actuaba en diferentes circunstancias. Ayúdanos para que, al igual que Jesús, nuestra primera trabajo en el día, nuestra primera labor, sea ese momento de comunión e intimidad contigo, Señor. Consideremos que la oración, más que un deber, es nuestra necesidad, ¿sí? Nuestra necesidad. Y que necesitamos no desmayar, necesitamos no cansarnos de acudir a nuestro Padre Celestial para que Él pueda escuchar nuestro pedido, ¿no? Y la última pregunta dice, ¿tardará en respondernos, en responderles? Y es que a veces creemos que por ahí nuestra oración tarda, ¿no? En tener una respuesta, pero dice que Dios está presto a obrar por nosotros. Ok, creo que es mi momento. Voy a compartirles la presentación del día de hoy. Espero que la puedan ver. Ok, bueno, esta semana, como mencioné, estaremos hablando de salud mental desde nuestras emociones, así que permítanme hablarles un poco de las emociones antes de entrar en el tema de hoy. Bien se sabe que el hombre es, por su propia naturaleza, una unidad biopsicoespiritual, una unidad integral de cuerpo, mente y espíritu en la que lo que sucede con cada una de las dimensiones repercute en la otra. Durante décadas, se intentó predecir el éxito del fracaso o el fracaso de las personas mediante el coeficiente intelectual y pruebas de inteligencia, pero con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que para predecir ese éxito o fracaso no es suficiente el CI, el coeficiente intelectual. Entonces, quiero saber, permítanme, creo que haya, voy a hacer un cambio para que puedan verse mejor la diapositiva, creo que así se vería mejor. Entonces, más o menos por la década de los 90, creería que el año 95, Daniel Goleman
después de tantos estudios, de darse cuenta que las personas, a pesar de ser muy inteligentes, fallaban en sus relaciones personales. Entonces dijo, no, esto no es, no podemos pensar que esto es solo inteligencia. Así que él acuñó el término de inteligencia emocional con su famoso libro, de inteligencia emocional, donde por primera vez se tiene en cuenta el valor y el significado que tienen las emociones y los sentimientos. Así que él empieza a hablar acerca de inteligencia emocional. Así, y quiero hacer aquí como una salvedad, y es, ¿qué es cociente intelectual? ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Y qué es inteligencia mental? Entonces, la inteligencia intelectual o cociente intelectual es la lógica y el pensamiento abstracto que se utiliza para resolver problemas y se refiere al uso de conocimientos adquiridos previamente. Y la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sus sentimientos y gestionarlos y reconocer también los sentimientos de las otras personas y respetarlos. Y la inteligencia mental, que es a donde confluirían las dos que acabo de mencionar, pues es la capacidad de modificar y organizar perceptualmente estos conocimientos que están en cada una de estos tipos de inteligencia y adaptarnos a las necesidades que nos va demandando la vida. Tener la capacidad de planificar, tener la capacidad de iniciar actividades, tener la capacidad de tomar decisiones, de reflexionar de manera creativa. De reflexionar de manera creativa y obviamente también dependiendo de las exigencias de los cambios. Una de las cosas que debemos entender es que mientras más inteligencia emocional tengan las personas, mejor será su desempeño, según Daniel Goleman. Además, debemos, importante, evitar, para tener buena inteligencia mental, necesitamos evitar los golpes en la cabeza. Yo sé que cuando somos los golpes en la etapa adulta son mucho más peligrosos que los golpes en la niñez, pero aún así se tienen que evitar en cualquier momento de la vida. Es importante también dormir muy bien, porque no descansar no permite que el cerebro se recupere, no permite que el cerebro se restablezca, y el no dormir es un abuso que uno le hace directamente al cerebro. También es importante evitar el tabaco, las sustancias psicoactivas, todo esto afecta nuestra capacidad neuronal. Realizar actividades que nos estimulen, porque no es solamente evitar, sino también qué hacer. Realizar actividades importantes como leer, aprender un idioma, tocar un instrumento, desarrollar relaciones personales sanas con amigos, eso también ayuda a nuestra inteligencia, con nuestros familiares, y estos son factores vitales para mantener nuestra memoria y nuestra agilidad mental desarrollada. Entonces, las emociones y la salud mental. Quiero ir, como les mencioné al principio, como colocando un poco las bases de las emociones antes de entrar a hablar de ansiedad y miedo. Entonces, poniendo en el panorama las emociones, estas no solamente juegan un papel fundamental en el éxito de las personas, sino también en los procesos de salud. Y como pueden ustedes leer allí en las diapositivas, hay numerosos estudios que han encontrado que tanto el dolor como la ansiedad, el dolor no físico, el dolor del alma y la ansiedad, estos alteran los sistemas de equilibrio del cuerpo. Todos estos dan respuestas a estímulos que pueden ser amenazantes, causados por estas emociones desagradables, dando paso a dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores musculares, dolores articulares, entre otros. Otro estudio, este es uno de los más recientes, comerse las emociones está muy relacionado con las famosas enfermedades autoinmunes de las que hoy tanto se hablan y que no tienen explicación y algunas no tienen cura. Lo único que se hace es un tratamiento para paliar los síntomas. ¿Cuáles son esas enfermedades autoinmunes? La fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, el problema de tiroides, la artritis, entre muchas otras. Entonces, todos estos, según estudios, estas enfermedades tienen su origen en la mente y que estas toman forma a través del cuerpo. Hay diferentes enfoques al respecto y algunos sostienen que se trata de una capacidad esencial de la persona de no tener la capacidad para verbalizar las emociones, o otros indican que es una respuesta defensiva contra la desintegración emocional frente a un evento que le causó mucha tensión, frente a un evento de altas demandas emocionales. Puede ser un accidente, un divorcio, la pérdida de un ser querido, entre muchas otras.
Y esta no gestionar las emociones nos llevan a enfermarnos. Según Robert Adler, en 1990, en una investigación de psiconeuroinmunología, escuchen muy bien que hoy todo el mundo quiere fortalecer su sistema inmune, él refería que existe una sobreactivación de los sistemas inmunológicos, neuroendocrino y nervioso por la cronicidad de una emoción. Así que es importante comprender cómo las emociones nos afectan físicamente, en este caso la salud, e incrementando en el riesgo de algunas enfermedades, sobre todo las provocadas por un desequilibrio de cortisol y la tiroides. Hay muchas enfermedades relacionadas con las emociones, problemas de corazón, cáncer, problemas del hígado, en los riñones y muchas otras más, pero no vamos a centrarnos en esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de las emociones? Porque no es solamente que nos enferman cuando no las sabemos gestionar, tienen su lado bueno, y por allí yo leí algunos comentarios antes de empezar la presentación. Las emociones cumplen un papel importante en nuestra vida porque nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan, son el combustible de la emoción. Si usted no se siente emocionado, usted el día siguiente o cada mañana no tendría ganas de salir de la cama si no estuviera motivado. Las emociones son esos impulsos para la acción, son el combustible de la motivación. En cuanto a la fisiología, las emociones nos permiten también ordenar diversas respuestas que se dan en nuestro organismo. Y estas respuestas incluyen, por ejemplo, las expresiones faciales, la voz, los músculos, el sistema endocrino, con el objetivo de definir un medio interno adecuado para un comportamiento óptimo. Si nosotros no tuviéramos emociones, no podríamos comunicarnos de la forma como nos comunicamos con las otras personas porque seríamos planos. Seríamos planos, incluso hay unos experimentos increíbles. Hay uno específicamente que es un poco doloroso verlo, en donde está la mamá frente a un bebé de unos 6 meses y la mamá está jugando con el bebé está como en su sillita, en esas sillitas periqueras para niños, y está el niño obviamente interactuando con la mamá, y es un experimento, entonces la mamá está interactuando también con el bebé, y de repente la mamá voltea la cara hacia un lado, y cuando la mamá vuelve al niño, no tiene ningún gesto facial, no se comunica con él, y el niño tan pronto ve ese cambio de la mamá, es una reacción increíble la que el niño tiene, se nota que el niño se empieza a sentir estresado, angustiado, hasta el punto de que llora, y la mamá en ningún momento hace absolutamente nada, no hace ningún gesto, no lo toca, nada, nada frente a él, no reacciona frente al niño, lo que está el niño haciendo, frente a las demandas del niño, o hasta que llora, allí ya. Entonces dice, todo está bien, pero pues es un experimento cruel. Pero es a través de las emociones como nosotros nos podemos comunicar con las otras personas y también es parte de la comunicación. ¿Qué seríamos? ¿Cómo podríamos nosotros comunicar que estamos felices si no nos sonreímos, por ejemplo? Y la última función, pero no menos importante, es que estas nos permiten disfrutar nuestra relación con las otras personas y con Dios. Poder tener una vida espiritual y personal plenas, gracias a las emociones. Podemos comprender que las emociones son necesarias para la vida, desde esto que acabamos de plantear, la adaptación. Gracias a las emociones nos vamos adaptando, son el combustible de la emoción, pero porque nos ayudan a vivir nuestra vida y esto incluye las emociones agradables y no agradables. Hasta hace un tiempo yo pensaba que las emociones eran negativas y positivas. Pero he comprendido a ciertos estudios que he leído que no hay emociones negativas y que no hay emociones positivas, simplemente hay emociones, que algunas son agradables y otras son desagradables. Porque si nosotros le damos una clasificación negativa a las emociones y le ponemos un rótulo y emitimos un juicio hacia lo que sentimos, estamos censurando cierto tipo de sentimientos y emociones. Y esto ha llevado a muchas personas a sentir miedo o culpa por experimentar emociones que les son desagradables, como la tristeza, el asco, la ira, el miedo. Y estas son emociones tan básicas como la alegría, el placer, la valentía, entre muchas otras. Incluso cuando los niños lloran, hay papás que a veces les dicen, los niños no lloran, en el caso de los varoncitos, los niños no lloran.
O sea, eso es una agresión directa, un abuso directo a los niños, el no permitirles expresar sus emociones. O si el niño se enoja, dice, ay, con el perdón de los padres que me estén escuchando, pero hay papás que cometen el gravísimo error de decirle a sus hijos que Dios no quiere a los niños que se portan mal, o que se enojan mal, o que hacen berrinche. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso tiene más que ver con los papás, pero el no permitir que expresemos nuestras emociones, aun aquellas que son desagradables, es lo que genera tantos problemas en la vida adulta. Fíjense que lo único negativo de las emociones es que las guardemos dentro de nuestro cuerpo y no las gestionemos. Y eso también está soportado bíblicamente. Efesios 4:26-28 nos dice, si se enojan, no pequen. ¿Sí? Que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Hay que buscar válvulas de liberación cuando nosotros tenemos alguna emoción, alguna situación que nos está tensando en el plano emocional. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, tomarnos tiempo fuera, respirar profundamente, tomar agua, hacer ejercicio, orar. Estos son efectivos para liberar la tensión de nuestras emociones. Pero aquí, en esta palabra, Dios no nos está condenando por sentir emociones desagradables. Entonces, es importante que no permitamos es que ellas nos consuman. Recuerden, lo negativo de las emociones es que las guardemos, no es que las emociones sean negativas. Entonces, encontramos aquí, vamos a hablar ahora, enfocarnos solo en el miedo. Quiero centrarme en el miedo porque se solapa un poco con el tema de la ansiedad, que más adelante les hablaré. El miedo es esta emoción a la que tenemos miedo, por la sensación de desagrado que genera y también el matiz negativo que se le ha dado, pero la realidad es que es una emoción que no podemos evitar, está naturalmente en nuestro cuerpo, además porque creo que queda claro que surge de una forma natural, no solamente ahora, desde el principio, ya lo vamos a ver más adelante, y desde el principio cuando entró el pecado al mundo, ¿no? Y lo cierto es que todos tenemos miedo a algo, distintos miedos. Puede que no sean los mismos miedos de cuando éramos niños, pero ahora de adultos nuestros miedos se han modificado, se han sofisticado, pero tenemos miedo a algo. Y aunque esta emoción me causa desagrado, ejerce una función vital en mi vida, en nuestra vida. Es una de las emociones primarias más básicas y poderosas que existen y es una de las más adaptativas. Entonces, no todas las emociones son adaptativas, pero esta es una de las más adaptativas porque nos sirven de protección y señal de alarma. Sin embargo, no estamos condenados por el hecho de que sea adaptativa y por el hecho de que sea buena, no significa que estemos condenados a sufrir de miedo todo el tiempo para podernos adaptar bien y para poder aprender. No tiene nada que ver con esto, sino que frente a los retos que enfrentamos día a día, tenemos que tener la capacidad, porque Dios nos ha dado la inteligencia, para actuar y gestionar estas emociones de la mejor manera posible y utilizarlas en nuestro favor para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Parte de lo que hace esto posible tiene que ver con nuestra capacidad para saber interpretar lo que ocurre a través de una visión óptima, optimista y constructiva dirigida hacia las metas que nos importan de verdad y hacia lo que tenemos. En lugar de estarme enfocando en lo que temo, en lo que me puede ocurrir, en lo que puedo perder, en lo que no puedo controlar, lo que necesito es enfocarme en las metas y guiarme hacia las metas. A eso se le llama una actitud proactiva. Las cosas realmente no afectan por cómo son, sino por cómo yo las veo. Entonces, por eso allí en la diapositiva ustedes pueden ver algunas imágenes que puse allí. Lo único peor de ser ciego es tener una vista, es tener vista pero no visión. Todo en la vida es cuestión de perspectiva y puede que a tu lado esté un hermoso día soleado, pero nosotros solamente veamos una pequeña nube que se está formando allí. Eso es tener una visión negativa de las cosas. Entonces necesitamos ponernos unos lentes con los cuales podamos tener una buena visión de las experiencias que vivimos y las experiencias que vivimos sean buenas o malas. Entonces yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús. Así que
pongámonos los lentes adecuados y de pronto si los tenemos un poco empañados, bueno, es hora de darles una limpiadita para que podamos tener una visión adecuada de la vida. Bueno, un caso aquí que quiero ponerles, creo que ahí se ve bien, sí. Necesitamos saber cómo puedo yo hacer para poder gestionar mis emociones sin que me lleguen a causar estrés, ansiedad o temor. Un ejemplo de este es una entrevista, creo que voy a volver atrás, me voy a quedar en esta. Perdón. Un ejemplo es que si tú tienes una entrevista de trabajo y ese evento te puede generar miedo, porque creo que a todos nos genera miedo, y hasta ansiedad, tenemos la opción de desarmarnos frente al evento que tenemos o tenemos la opción de prepararnos con la intención de estar seguros, de gestionar nuestras emociones, y esto nos ayudará a que podamos tener actos más óptimos o actuar óptimamente frente a la situación. Y si nos ponemos en manos de Dios, pues tendremos mucha más tranquilidad en la espera del evento y en la espera de los resultados. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando tenemos un disgusto con alguien, ¿sí? Aquí estamos hablando de cómo gestionar las emociones frente a situaciones diarias de la vida. Si tenemos un disgusto con una persona a la que creemos y tenemos la opción, dos opciones. Una es enojarnos y quedarnos enojados, de brazos cruzados, llenarnos de enojo, de rencor, de orgullo y dejar atrás esta amistad, que eso ocurre mucho, y perderla, ¿no? Y otra puede ser que a pesar de la molestia que me generó, porque puede ser que el otro me ofendió, me dijo algo que me dolió, algo que no estoy de acuerdo, que estoy muy ofendido, pero poner el valor de la amistad por encima del disgusto, por encima de la preocupación, entonces esto me va a generar ansiedad porque yo quiero recuperar la amistad, pero estamos enojados, entonces, ¿qué es lo que debo hacer frente a esta situación? Estos sentimientos me van a llevar a tomar decisiones, bueno, reflexionar sobre la situación y tomar decisiones. Decisiones de elaborar un plan de reparación, orar por esa persona, es algo que es muy recomendable, yo he visto que funciona en mi vida personal y en la vida de otras personas. Incluso yo pongo a mis pacientes a orar por otras personas con las que están teniendo un conflicto. Nos pensamos en un diálogo acorde, un diálogo de respeto para poder reparar, de reconocimiento, y pues actuamos para reconciliarnos con la persona. Podemos hacer estas cosas gracias a las emociones desagradables que experimentamos. Obviamente también habían emociones de quiero a mi amigo, no quiero perder la amistad, lo extraño, lo valoro, ¿sí? No es solamente emociones negativas, desagradables, pero las emociones desagradables me llevan a buscar reparar también. Entonces no debemos tener miedo a las emociones desagradables, sino que debemos es más bien usarlas para poder alcanzar nuestros objetivos cuando las estamos experimentando. Ahora sí, es importante entender que nosotros somos los que decidimos qué hacer frente a las situaciones que se nos presentan. Yo decido si actúo negativamente o soy proactivo. Si gestiono mis emociones en favor mío para alcanzar los objetivos o simplemente permito que las emociones me dominen. Hay un versículo que me encanta que está en Salmos 37:5 que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Eso qué quiere decir? Cada día podemos confiar en Dios nuestros planes, podemos confiar en Dios nuestros problemas. Problemas pueden ser sencillos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, cualquier tipo que el Señor, nuestro Dios, no se abruma con ellos. Entonces, no tengamos miedo a las emociones que nos causan desagrado, nos causan una tensión, sino más bien tengamos la capacidad de gestionarlas, capitalizarlas, de usarlas en favor nuestro y muy especialmente con la ayuda de Dios de poderlas usar para crecer como personas. Ahora, hay un tema acerca del miedo y es importante entenderlo y es que el miedo, existen miedos innatos y existen miedos aprendidos. Los miedos innatos son aquellos miedos, por ejemplo, el miedo al ruido,
el miedo al ruido, eso se puede observar en los bebés. Cuando escuchan un ruido muy fuerte, ellos sueltan a llorar. Incluso ya siendo adultos, nosotros si escuchamos una explosión, un ruido muy fuerte, nos vamos a sobresaltar y nos vamos a preparar para correr dependiendo de la magnitud del ruido. Está el miedo a las alturas, que aparece alrededor de los 6 meses de vida del bebé. Este miedo a las alturas, para mí, Dios lo puso en el ser humano para protegernos en esa etapa de la vida, porque ustedes se imaginan, si no hubiésemos tenido miedo a los vacíos o a las alturas, cualquier momento hubiese sido bueno para tirarnos de la cama, de todos los lugares en donde nuestros padres nos hubiesen puesto en la silla, el comedor, aunque yo sé que hay niños que lo han hecho. Pero no, lo normal es que todos sentimos miedo al vacío. También está el miedo a la separación y la soledad. Ese medio miedo nos enseña a tener, ese también es un miedo que es innato, y es que nadie nos enseña a tener miedo de estar solos o que nos dejen, pero la mayoría de los niños experimentan miedo a separarse de sus padres. Y pues esto también, si no se gestiona bien, por ahí cuando somos adultos, podemos desarrollar dependencias y miedo a que nos dejen solos ya siendo adultos. No aprendemos a disfrutar, a convivir solos con nosotros mismos. Y están los miedos aprendidos que pueden surgir a lo largo de nuestras vidas y que muchos de ellos se han convertido en las muy conocidas fobias. Existen alrededor de 470 tipos de fobias. Son una locura. Realmente la cantidad que hay, no que la locura que las personas que lo padecen, no, es un poco incomprensible para la persona que no padece una fobia entender a alguien que lo padece, pero realmente es muy limitante los síntomas que experimentan estas personas. Los miedos también aprendidos, un ejemplo de ellos, si la mamá tiene miedo a los perros y el niño vio que su mamá tiene miedo a los perros y se pone nerviosa y de pronto actuó, salió corriendo o los evita, el niño va a aprender ese miedo y va a tener miedo a los perros muy probablemente, o bueno, mejor dicho, las probabilidades son altas. Entonces, ¿cuántos miedos hemos aprendido? Tal vez muchos, pero en la vida adulta tenemos la capacidad de desaprenderlos. Entonces, la ansiedad es una respuesta, ahora hablando de ansiedad, es un poco más compleja que hablar del miedo, es mucho más manipulable ante algo que uno anticipa, que puede ser una amenaza en el futuro, y es ansiedad, palabras más, palabras menos, es preocuparse por algo que no pasó y quizás nunca pase, que eso es impresionante. Entonces, aquí puse un ejemplo en la diapositiva, a propósito. Por ejemplo, si ustedes van corriendo, una persona va trotando por un parque y se encuentra un perro agresivo, así como el que puse en la diapositiva, pues la persona ahí inmediatamente el cuerpo se va a movilizar porque hay una situación que significa peligro. Entonces, esta situación va a hacer que el cuerpo genere varios cambios fisiológicos para atacar o huir. En estos instantes, en estos momentos que son milésimas de segundos, se va a liberar adrenalina en nuestro cuerpo para que podamos tener la capacidad de hacer cosas que nunca haríamos en unas condiciones normales. En nuestro corazón se va a acelerar para producir más oxígeno, para que vaya más sangre a los órganos, a las áreas de nuestro cuerpo que van a ser necesarias para huir, si vamos a huir, o para atacar, si vamos a atacar. También nos hiperventilamos, obviamente debido a toda la agitación. Nuestra visión también se agudiza para poder identificar otros peligros si lo hay. Entonces yo por eso puse ahí atrás intencionalmente a una persona extraña, peligrosa, que no habíamos visto, pero que en esos momentos tenemos esa capacidad de hacerlo. Es como si en ese bajo momentos de peligro nuestro cuerpo saliera el superpoderoso que tenemos nosotros dentro. Obviamente gracias a Dios que nos hizo así. Y eso nos ayuda a movilizarnos hacia las dos conductas que nos van a salvar nuestra vida. A correr, que es huir, o vamos a atacar, pero obviamente vamos a saber si somos capaces de atacar, ¿sí? Porque si yo veo que es una persona pequeña y la otra persona es una persona grande o el perro es muy grande, yo preferiría huir, ¿no? Y huir esto, dirán que no es de valientes, pero yo prefiero huir. Entonces, en esos momentos obviamente no vamos a tener la capacidad de analizar a profundidad la situación, pero nuestro cerebro nos va a dar esa habilidad.
Entonces, algo que quiero aclarar antes de continuar es el trastorno de ansiedad es muy diferente al miedo y a la ansiedad. El trastorno de ansiedad son todas las enfermedades que comparten características de miedo y alteran la conducta social. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Entonces, ¿cuándo la ansiedad es peligrosa? Cuando se presenta una situación cotidiana de la vida que no es peligrosa o ante una situación que me exige ansiedad, pero mi respuesta es desproporcionada. Por ejemplo, mi jefe me llamó la atención. Y entonces, mi corazón empieza a bombear esto rápidamente, me hiperventilo y todas estas funciones fisiológicas, estas reacciones fisiológicas que se desarrollan en mi cuerpo para atacar a mi jefe o para huir de mi jefe, pero las personas que experimentan ansiedad llegan a esa situación de no identificar qué situaciones realmente son peligrosas, qué situaciones no son peligrosas, pero experimentan la misma activación para que el cuerpo se proteja del peligro. Entonces, ese es el problema de la ansiedad cuando se presentan ante situaciones cotidianas de la vida que no son peligrosas o ante una situación que de verdad me exige ansiedad, pero mi respuesta es desproporcionada. Entonces, estas reacciones fisiológicas son las que me van a enfermar y agudizar mis síntomas. Además, están otros síntomas psicológicos. ¿Qué es lo peligroso? Estos síntomas que voy a mencionar, ¿qué es lo peligroso de la ansiedad? Las rumiaciones, que son esos pensamientos intrusivos que todo el tiempo están llegando a nuestra mente, dándonos, obviamente, causándonos preocupación constante y, obviamente, afectando nuestra memoria, nuestra atención y nuestra concentración. Cuando esto ocurre, algo está mal. Algo que yo les recomiendo a mis pacientes es necesitamos analizar qué es lo que estoy sintiendo. Si yo ya soy consciente de lo que estoy sintiendo, necesito analizar qué me está produciendo lo que estoy sintiendo, porque las bases de mis emociones son mis pensamientos. Yo no siento, luego pienso, no, yo pienso, luego siento. De ahí la importancia de que las cosas nos afectan no por cómo son, sino por cómo las percibimos. Yo veo algo a mi alrededor que lo identifico como peligroso o como negativo o con una visión pesimista, entonces yo lo percibo, entra a mi cerebro y en mi cerebro yo formo un pensamiento. Ese pensamiento va a producir un sentimiento y mi sentimiento una acción. Entonces, la forma en que se trabaja esto es a partir de controlar los pensamientos, trabajar en los pensamientos. Y también eso se trabaja a partir de las cosas que hago. ¿Cómo opero yo en el medio ambiente para que mis sentimientos sean lo último, la respuesta correcta que mi cuerpo necesita? Eso no significa evitar sentir sentimientos desagradables de por vida. No, recordemos que la importancia aquí, no, lo negativo no es no experimentar estas emociones, sino lo negativo es comérmelas, no gestionarlas. Comérmelas es quedarme con ellas, no hablar con otras personas, no hacer lo que tengo que hacer cuando sé que lo debo hacer, ¿sí? Además están los síntomas que los podemos ver allí, los físicos, pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, indigestión, respiración agitada, y en lo mental está la preocupación constante, la irritabilidad, los problemas para dormir, cansancio, nerviosismo, sensación de peligro inminente. Si tú estás identificando algunos de estos síntomas en ti o muchos de ellos, bueno, es probable que estés experimentando ansiedad o que tengas una personalidad ansiosa. Entonces, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? Fíjense que aquí ya, yo creo que ya se me acabó el tiempo y me preocupo porque viene la parte en donde, ¿qué es lo que hay que hacer? Así que en mi mente estoy pensando en este momento, se me está ocurriendo una idea o viene a mi mente una imagen, es aquí nos vamos a poner a tirar como por un tobogán para poder terminar pronto, es... ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad? Antes de intentar controlar mi ansiedad, lo primero que necesito es localizar el origen, lo que mencioné hace un rato. ¿Qué me está causando esto que estoy sintiendo? Necesito conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de mí. Un pensamiento de la escritora Elena G. de White dice que uno de los conocimientos más importantes que debe desarrollar la persona es conocerse a sí mismo.
Así que si no nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos desarrollar ese conocimiento. Entonces, cuando yo reflexiono en cuanto a algo que me está pasando, necesito pensar, bueno, ¿qué situación me está afectando? Tengo un examen complicado próximamente, estoy pasando por una época complicada, tengo miedo a lo que me pueda ocurrir en el trabajo. Bueno, entonces, todos estos pueden ser fuentes de ansiedad y, pues, lo que hay que hacer es, una vez que lo haya ubicado el foco de la situación, pensar en cómo solucionarlo y si es posible solucionarlo. Si lo es, pues, manos a la obra, ¿sí? Porque, gracias a Dios, Dios nos da inteligencia para hacerlo. Pero si no, es un asunto que se puede cambiar o que no se puede controlar, pues tendremos que gestionarlo emocionalmente para aceptarlo con madurez o simplemente dejarlo pasar, ¿sí? Entonces, ocupar bien el tiempo, Efesios 5:16 nos dice, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? Aquí estos son unos consejos que ustedes pueden usar en casa, cómo controlar la ansiedad desde su casa. Ocupe bien su tiempo, use bien su tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Practique la respiración profunda. Es más probable que respire correctamente aquel que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie. La respiración sana de los órganos ayuda a sanar los órganos respiratorios y ayuda a la circulación de la sangre que mejore. Beneficia a todo el organismo, despierta el apetito, promueve la digestión, ayuda a tener un sueño sano y dulce. Y de ese modo no tan solo le da descanso al cuerpo, sino que calma y sirve de sedante a la mente. No te tomes un sedante. Yo a veces digo a mis pacientes, la melatonina que te estás tomando es solo azúcar. Cómete 2 pistachos, haz 10 respiraciones profundas cuando estás en la cama. Inhala 4 segundos, por 4 segundos. Retén la respiración por 7 segundos y exhala en 8 segundos. El doble de la inhalación. Inhala, exhala. Eso relaja muchísimo. Eso se llama relajación diafragmática y es muy indicado, está muy indicado para ayudar a las personas que sufren de ansiedad y ataque de pánico. Entonces, la otra recomendación, técnicas de relajación, está la relajación diafragmática 4-7-8, se las expliqué rápidamente, está también el pilates, está yo practico yoga aquí en mi casa, no hago la meditación del yoga, lo único que hago es el estiramiento del yoga, los ejercicios de estiramiento realmente son súper beneficiosos. Tengo una amiga que es metodista y es colega, y ella hace yoga espiritual. Yoga cristiano, yoga espiritual, bueno, no entiendo cómo es, pero es algo así que ella hace yoga espiritual. Yo lo único que hago es usar los ejercicios de estiramiento que son bastante buenos para relajar la tensión emocional y muscular, y también pilates o cualquier otra actividad que puedas realizar para relajarte. Hábitos de higiene del sueño, importante, desarróllalos. Si tú no tienes hábitos de higiene de sueños, buenos hábitos, un horario fijo de acostarte, un horario fijo para levantarte, una adecuada temperatura en la habitación, una habitación oscura, ordenada, limpia, que huela bien, con buena ventilación, no vas a poder dormir bien. Todos estos que te mencioné son hábitos de higiene, de sueño para poder tener un buen descanso. Necesitamos desarrollarlos porque eso depende de nuestro día siguiente. Entonces, mucha gente no le da importancia a eso. Dice, ah, no, pues yo me acuesto tarde y mañana me levanto tarde, pero eso no sirve. El cerebro se repara antes de la medianoche. Entonces, necesitamos darle la reparación a nuestro cerebro. Entonces, está no tomar bebidas de cafeinadas o alcohólicas. El ejercicio fundamental, el ejercicio hace que se liberen endorfinas y eso es felicidad para nuestro cuerpo. El ejercicio hace que nuestro cuerpo se eleve la autoestima, cosas tan básicas como esta. El ejercicio es sedante para nuestro cuerpo porque hace que se liberen neurotransmisores que nos producen tanto bienestar que nos hacen sentir felices. Por eso se eleva la autoestima. Así que importante practicar el ejercicio. A ver, yo aquí me perdí. Necesitamos también una cita que encontramos en consejos sobre la salud, es los hábitos estrictamente temperantes combinados con el ejercicio de los músculos, tanto como de la mente, conservarán el vigor de la,
el vigor mental y físico y darán fuerza y resistencia. Así que si de pronto no sacamos tiempo para hacer ejercicio porque estamos muy ocupados, estamos abusando de nuestro cuerpo. Necesitamos movernos, necesitamos hacer o aerobics o spinning, una actividad al aire libre, caminar a paso ligero, eso nos ayudará a relajarnos. Analizar nuestros estados emocionales, ya lo había mencionado, Salmo 139:23-24 dice, Dios mío, me encanta este salmo, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Yo le digo, Señor, ayúdame a entender mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cuando tú no sepas o no tengas claridad de lo que estás haciendo o lo que está ocurriendo en tu vida, habla con Dios, usa este salmo y ayuda y pídele a Dios que te ayude a entender aquellos pensamientos que incluso tú mismo no entiendes, aunque sean tuyos. Otra cosa es comparte lo que sientes, hazlo con alguien que sabes que no te va a vulnerar, que puedes confiar en esa persona y que es importante que sea una persona objetiva. Y Mateo 11:28-30 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, dice Jesús, vengan a mí, yo los haré descansar, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces estas palabras maravillosas son palabras que yo uso para trabajar con mis pacientes. Buen manejo del estrés, organicen mejor su tiempo. Importante planificar, pero no planifiquen su día cuando están en la cama porque eso les puede generar estrés. Hay que tomarse un tiempo durante el día para planificar. Racionalicen los pensamientos para entender cuál es la cadena de pensamientos preocupantes. Realizar actividades que capten nuestra atención y nos causen placer, los famosos hobbies, pintar, tocar un instrumento, tejer, jardinería, según tu gusto. Esos son reforzadores positivos porque liberan neurotransmisores que están relacionados con la felicidad, con la motivación, con el placer. No hay forma de que nuestro cuerpo produzca estos transmisores, neurotransmisores a partir de comer algo, un suplemento alimenticio. No, necesitamos hacer cosas que nos aporten felicidad para que nuestro cerebro pueda desarrollar estos neurotransmisores. Eso lo hablaremos mañana ya más a fondo. Mantener una vida social activa, importante el esfuerzo activo para salir, hacer un esfuerzo activo para salir con amigos porque eso es terapéutico. Obviamente, relaciones saludables, mantener contacto con la naturaleza, hablar con Dios, meditar en su palabra, aprender promesas, repetirlas en la mente, escríbelas en hojitas de colores o como tú quieras y pégalas en lugares donde tú las puedas ver y recordar. Muchas veces les digo les doy este consejo a mis pacientes. Tuve una paciente que un día me decía, y cuando yo estoy bajo una situación que me está causando tensión, entonces yo agarro una palabra y digo, por ejemplo, ¿no? Amor, 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 y así se me pasa el enojo. Entonces, cuando yo la escuché, yo le dije, yo no te enseñé eso. Entonces, me dijo, no, que lo había visto por allí, en no sé dónde, en TikTok. Creo que fue así. Y yo le dije, mira, eso se le llama técnica de stop, pero realmente yo no comulgo mucho con esa idea, no me gusta mucho, para mí no es funcional, porque no tiene una base objetiva y racional. Si yo me grabo la palabra de Dios, ella sí tiene poder, poder que convence, poder que da vida, poder que transforma. Pero si yo repito como un lorito algo que no tiene sentido, probablemente tarde que temprano voy a volver a fallar. Entonces, el miedo, según la palabra de Dios, aquí está el versículo de Génesis 3, 9 al 10, donde dice, donde aparece por primera vez la emoción del miedo, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva que dónde estaban, y ellos le dieron que estaban escondidos porque tenían miedo, porque estaban desnudos, entonces por eso se habían escondido. Entonces allí podemos ver que cuando nosotros estamos a la orden del miedo, como en el caso de Adán y Eva, no reacciona nuestra razón adecuadamente, porque no tenía lógica que Adán y Eva se escondieran de Dios. Porque, ¿era posible que realmente se escondieran de Dios? O sea, una de las cosas más graves que ocurre en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos miedo es que la razón se bloquea.
porque nuestro sistema límbico lo bloquea. Entonces, cuando nosotros estamos en unas condiciones de mucho temor, no estamos pensando racionalmente. Entonces, de aquí podemos ver cuando Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos y tuvieron miedo, pues que eso no tenía lógica alguna. Dios los sabía, los podía ver. Sí, otro pasaje allí esto que podemos encontrar, bueno, hay varios, Mateo 17:16 dice, y al oír esto los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Mateo 14:25 dice, estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua y los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron, y llenos de temor, de terror, dicen unas versiones, un fantasma gritaba. Enseguida Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tenga miedo. Entonces, pensar que está mal sentir miedo es contrario a lo que dice las Escrituras. No hay un soporte bíblico de tal cosa. Es una reacción emocional que nos fluye naturalmente y no nos hace culpables de experimentarlos. El hombre está expuesto a muchos miedos constantemente. Es por esta razón que Dios como Padre se aseguró que comprendiéramos que no debemos temer, y por ello nos repite 350 veces en su palabra, no temas. Entonces necesitamos comprender, o sea, necesitamos que esta verdad nos haga ruido realmente. Pero hay un temor del que no debemos tener temor, ni miedo ni arrepentimiento, y es el temor a Jehová. Hay muchos pasajes, Proverbios 1.7, Proverbios 19.23, Proverbios 14.27, Proverbios 14.26, solo por dar unos. Pero con el que quiero esto, el único que quiero leer es, declara el Proverbios 14.26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así que temer a Jehová es sinónimo en las Escrituras de respeto, obediencia, esperanza, protección, sabiduría y vida. Así que no tengamos miedo de este miedo. Este es el miedo del cual no nos tenemos que avergonzar. Y aquí voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, versículos que puedes usar para poder luchar contra la ansiedad. Hay un miedo en la Biblia, que ese sí es el miedo, el que es el único, en este pasaje que es muy conocido por ustedes, que es 2 Timoteo 1.7, que es un miedo que Dios no aprueba, ¿sí? Y se llama cobardía, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un claro, claro llamado a ser valientes. ¿Podemos experimentar miedo? Nos viene naturalmente, como ya lo mencioné, situaciones nos pueden causar miedo, pero no nos podemos amedrentar, no nos podremos acobardar al punto de encerrarme en la situación y no hacer nada frente a ella. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder, de amor y de dominio propio. Así que aquí este es un llamado a ser valientes. La confianza de Dios y la seguridad en su amor es el único refugio para el ser humano en medio de una era en la que nos rodea una realidad tan inestable que nos causa temor por todo y por nada, literalmente. No hay por qué desfallecer. Isaías 41:10, muy conocido por ustedes, no hay que temer porque Dios está con nosotros, no nos desalentemos porque Dios es nuestro Dios. Él nos fortalecerá ciertamente y nos ayudará, nos sostendrá con la diestra de su justicia. Este tipo de temor, el temor a Dios, el obedecerle, el creer en su palabra, nos protege y nos salva porque el amor de Dios está con nosotros. El amor de Dios es el que nos da seguridad en medio de las pruebas, como dije hace un momento. El amor de Dios nos da paz en medio de la tormenta, en medio del caos de la vida. Entonces, el amor de Dios echa fuera el temor porque el amor nos llena de valor. El saber que Dios me ama, que su amor es real, me llena de valor, me llena de seguridad, me hace confiar en que realmente Él está al control de mi vida, en que realmente Él está pendiente de mí, ¿sí? Esto me ayuda a dominar mis emociones, me ayuda a gestionarlas y obviamente pone las emociones desagradables en control. Cuando nosotros no entendemos el amor de Dios, cuando nosotros no hemos creído en que verdad nos ama, en que Él está allí para nosotros, que Él es propiciador de quienes le buscan, es muy fácil que tengamos desconfianza, que no tengamos esperanza, que tengamos dudas, que tengamos temores, que nos agobie la ansiedad.
Entonces necesitamos es ocuparnos en orar y ser agradecidos. La actitud de gratitud es súper terapéutica. La actitud de gratitud es dar lo bueno en las cosas, es dar las gracias en lo bueno y en lo no tan bueno, así como dice Pablo en uno de sus pasajes. Entonces ocupémonos en orar. No estemos ansiosos por alguna cosa, sino en todo a través de la oración y las súplicas y con acción de gracias. Presentemos las peticiones a Dios. Cualquier cosa que le esté embargando en su corazón, confiéselo a Dios, pregúntele, háblele, dígale. Esa es la necesidad más grande que tenemos como seres humanos. Y Cristo guardará nuestros corazones porque ese es su deseo. El problema es que nosotros no le creemos y por eso nos llenamos de angustia, de inseguridad y de temor. No debemos preocuparnos, más bien ocuparnos. Lucas 12, 22 al 26 dice, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús agregó, estas, las versiones que yo les leo, las leo de la traducción del lenguaje actual. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por sus propias vidas en cuanto a qué comer, ni con sus propios cuerpos en cuanto a qué ponerse. La vida es más importante que la comida. Y sí, y el cuerpo más importante que la ropa, definitivamente. Miren los cuervos o los pájaros, no siembran ni cosechan, no tienen almacenes ni graneros, sin embargo, Dios los alimenta. Y vosotros tenéis mucho más valor que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede agregar una hora a su vida? Visto que ni siquiera puede hacer algo tan pequeño, ¿por qué molestarse por el resto? A mí me encanta esta versión, me gusta buscar otras versiones de las que siempre hemos leído. Claro, las otras ya son maravillosas también, pero estas palabras de Jesús creo que más claras no pueden ser. Yo creo que todo lo que pueda decir está de más. No temer al futuro, Dios tiene el control. Esta cita del deseado de toda la gente en la página 297 dice, la congoja es ciega y no puede discernir lo futuro. Por eso nos agobia, por la incertidumbre, enceguece. Pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene camino preparado para traer alivio. Si hay algo del futuro que no estés de lo que no estás seguro, de algunos resultados que estés esperando, confía en el Señor Jesús. Él tiene el control y Él conoce el fin desde el principio. Así que necesitamos estar confiados en Él. Desarrolla tu fe si deseas vivir libre de temor, el temor que consume. La falta de fe o el tener miedo está relacionado con falta de fe. Mateo 8:26 dice, el que teme, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos, palabras de Jesús. Mateo 14:29 también dice, en el momento en que Jesús que estaban los discípulos y había una gran tormenta, y ellos gritaron, Señor, sálvame, en el de Mateo 8:26 y Mateo 14:29 es cuando Pedro se está hundiendo y Jesús le da su brazo y le dice, y lo salva, y allí le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el otro les dice, hombres de poca fe. Así que si nosotros nos falta fe, la fe se desarrolla en la relación con Jesús. La fe no es algo que vaya a surgir de manera natural en nosotros, no va a surgir nunca. Entonces necesitamos en nuestra relación con Jesús, allí Él hará que nosotros tengamos fe en Él, porque le estamos conociendo a través de su palabra, nos estamos relacionando con Él, estamos hablando con Él, caminando con Él. Eso nos dará fe. Y el desarrollo de la fe nos ayudará a no tener temor, como en estos casos que vemos, y a no ser hombres y mujeres de poca fe. La planta no se angustia constantemente de su crecimiento, no hace más que crecer bajo la vigilancia divina. Este me encanta. Este está en Mente, Carácter y Personalidad, página 2. Y finalmente, porque yo, Jehová, tu Dios, soy quien sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que si hay algo que realmente temes, pues no deberás temer, porque Jesús está allí constantemente diciéndote, no temas, yo te ayudo. Si tu yugo es muy difícil de llevar, el yugo de Cristo no lo es. El yugo de Cristo es confiar en Él, confiar en su palabra, refugiarse en Él, aceptar su amor y creer plenamente que Él está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros realmente tengamos esa experiencia de vida con Él, estaremos al control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y podremos ser un testimonio vivo para las personas que nos rodean.
y aún más podemos ser ayudar a otras personas que probablemente estén pasando por situaciones por las cuales pasamos algún día o por situaciones difíciles. Yo creo que ese es el llamado de Dios y Dios, de todas las cosas que hayamos podido conversar en esta noche o que les haya podido compartir, es quedémonos con el amor de Cristo, que es el que nos sostiene y nos llena de valor. Estos pasajes, apréndanselo, agárrenlos, abrácenlo, en lugar de abrazar el problema, y como yo a veces le digo a mis pacientes, agarra el problema, se lo pone debajo del brazo, se va y se arrulla con el problema a la cama y todo el tiempo ahí con el problema acariciándolo. Suéltelo que le esté siendo un estorbo en su vida, y más bien aférrese al amor de Cristo para que sea constante en su vida. Y a ese sí, agárrelo, aférrese al amor de Dios, váyase a la cama, levántese con el amor de Dios. Eso realmente es vida. Así es, amigos y hermanos y familia y primos y vecinos, todos los que escucharon este tema, el mensaje es no temas. Muy agradecidos con Carol, con nuestra amiga, y personalmente les cuento, amigos, yo tuve un episodio de pánico, de trastorno de pánico y trastorno de depresivo, y créanme que cuando tú tuviste personalmente esa experiencia y escuchas todo lo que Carol nos contó y todo lo que sus colegas pueden decirte, los psicólogos o los psiquiatras, etcétera, realmente se siente distinto, y tú puedes tener un amigo o un vecino que está pasando por un problema de ansiedad, y esto te puede ayudar mucho para entender sus síntomas, como lo veíamos en la lista, y cómo prevenirlo. Y quizás estás tú empezando a tener esos síntomas y debes empezar a detectarlos. De verdad que es un tema para tomárselo muy en serio. Y bueno, le damos gracias a todos los que se conectaron, a todos los que compartieron, y esperamos que mañana asistan por este mismo canal a esta misma hora, 7:30 p.m. hora Colombia, a esta gran invitación. Y si tienen preguntas, ¿qué hay que hacer, Eli? Bueno, muy bien, ya hay un formulario para que ustedes puedan colocar sus preguntas. Si tienen inquietudes, ahí abajo está saliendo en la pantalla, semana.gycolombia.org. Eso los va a llevar a un formulario, allí hacen sus preguntas, y mañana, antes de que Carol empiece la charla, vamos a estar respondiendo esas preguntas con ustedes. Y bueno, para terminar, vamos a, efectivamente, a orar, a dejar en manos de Dios todas esas peticiones que tenemos de salud mental, y esperamos que cada uno de ustedes nos pueda compartir en el chat esas peticiones de sus amigos o sus vecinos. Como lo vimos al principio, tenemos un club de oración y puedes incluirte en este club de oración escribiendo al 304-438-2087. Vamos entonces a orar. Invito a Eliseo para que nos despida de esa manera. Un abrazo para todos, amigos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo por tu compañía, por la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que sea quien impacte nuestra vida, quien impacte nuestros corazones, quien quite la ansiedad, Señor, que podamos tener, y que de esa manera sea tu palabra la que unja nuestras vidas, nuestra manera de actuar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ya todas las soluciones de todos los problemas que podamos tener, Señor. Muchas veces no los practicamos. Permite que podamos atender a tu palabra, que podamos atender al llamado de cuidar nuestra salud y que podamos de esa manera reflejar tu amor acá en nuestras vidas, a cada una de las personas que nos rodean. Gracias por esta noche, por acompañarnos, por el tema, y síguenos bendiciendo en esta semana, porque te lo rogamos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana a las 7:30.